Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? ¡Tanto tiempo! Me alegro nuevamente de estar aquí con todos vosotros para mostrar una vez más las cositas que hacemos en Black Sheep Producciones. En este caso, hacía mucho tiempo que no grababa ningún tipo de vídeo ni nada por el estilo, y básicamente porque es que, primero que, bueno, estamos en una situación un poco especial, todo el mundo, nuestro sector, que es el sector cultural, artístico, de eventos, teatros y demás, es un sector que al menos aquí en España, es un sector que está muy afectado por toda esta situación. No quiero decir la palabra pi para que no se censuren el vídeo. Hemos tenido un poco menos de volumen de pedidos a nivel de eventos especiales y demás. Ustedes saben que si han visto mis vídeos anteriores, saben que nosotros tenemos una empresa en donde hacemos pedidos para drag queens, pedidos para cabalgatas, pedidos para bailarines, eventos especiales que me piden con una temática especial. Nosotros diseñamos el vestuario para esa temática en especial. Entonces, los cuatro sectores que nosotros tocamos, que son teatros, por un lado, que normalmente esto lo hacemos con el tango más que nada, el tango argentino. Luego tenemos los que son las municipalidades o ayuntamientos con las fiestas de los pueblos, la feria, las campañas de Navidad, Reyes Magos y diferentes eventos culturales que hagan durante el año. Luego también tenemos hoteles, que es donde hacemos espectáculos para hoteles, que es nuestro fuerte del verano. Y también tenemos eventos privados. Bueno, los cuatro sectores están bastante complicados. Igualmente nosotros, gracias a Dios, pudimos trabajar bastante este verano. En este caso, yo me voy a dedicar más a ustedes, que sois mi público querido. En este caso, les quiero mostrar un casco que hice hace un tiempo, pero que tiene una particularidad, que es un casco desmontable. Primero, antes de mostrarles el casco, quisiera hablarles un poquito sobre los diferentes tipos de cascos que yo puedo tener. Porque uno piensa en un casco y piensa automáticamente en plumas, en gemas, en strass y demás, que no necesariamente lo tiene por qué llevar. Tengamos en cuenta que estos son los materiales más caros que podemos encontrar en la realización de este tipo de vestuarios. Yo puedo tener diferentes tipos de representaciones, es decir, puede ser, por ejemplo, para un show. Y un show puede ser un tocado pequeño o puede ser un tocado gigante. Entonces, si es un tocado pequeño, yo puedo tener una estructura como esta, que es un casco pequeño, pero a la vez es muy vistoso. Queda muy bonito puesto para cantar y para demás. De hecho, esto lo utilizan la cantante con un coro de bailarinas. Esto se hace con una media estructura de alambre. Es como si fuese, ustedes lo ven, es una C aquí, luego doy por delante y van a ver la forma que tiene el alambre. Esto es muy sencillo de realizar y a la vez os va a ganar muchísimo el vestuario. Piensen que siempre yo tengo una cabeza que está vestida, como digo yo, y siempre va a ganar en pos del vestuario, nunca va a restar, siempre y cuando las coreografías me las permita. Obviamente, si yo tengo una coreo acrobática que voy a estar boca abajo todo el tiempo, pues igual, no te digo que imposible, pero sí igual va a ser un poco más incómodo que lleven un tocado. Por eso normalmente los tocados yo siempre, o los tocados, o los sombreros, los gorros, según qué coreografía llevan, o si no, normalmente suelen llevarlo las cantantes, o los cantantes. Los cantantes más bien, yo hago sombreros de este estilo, ¿sí? Que también son muy vistosos. Este tiene un montón de gemas, tiene strass, está forrado, tiene faisanes y también tienen otra presencia. Y también tengo este otro tipo, que esto yo lo hago con una vincha o felpa o no sé cómo le dicen en su país, que es lo que usan las chicas para sostenerse el pelo. Lo revestí un poco con alambre e hice esta corona, que también tiene si la ven que está un poco destrozada es porque tiene muchísimos años y obviamente está adaptada a la cabeza de la cantante que la utiliza. Pero ¿a qué me vengo a referir con esto? Que según el personaje que tenga, si ustedes me ven aquí, parezco un poco un personaje del mar o algo por el estilo. Bueno, de eso se trata. Entonces, este es como más cabaretero, este es como más un personaje del mar y demás. Pero ¿a qué me vengo a referir con esto? Que tengo que tener bien en cuenta qué quiero representar. Si es para belly dance, si es para traje de carnaval. Entonces, el traje de carnaval, los que son comparseros, por lo menos me van a entender que no siempre el casco necesita llevar
pluma. Ni pluma, ni demasiada joyería, ni demasiado recargado, porque es que depende lo que yo quiero representar. Es decir, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener una coherencia a la hora de armar un vestuario. Es decir, yo no puedo empezar a pegar ahí, a poner material, porque muchas veces, como yo digo siempre, menos es más. Entonces, lo que necesitamos saber es primero qué quiero representar. Segundo, ¿de qué materiales dispongo en mi zona? Y tercero, ¿cuánto dinero me quiero gastar en eso? Porque claro, todos estos son factores que influencian a la hora de hacer nuestra indumentaria. Dicho esto, paso a mostrarles el casco que tengo hecho ya, que lo voy a remodelar aquí con ustedes un poquito y sigo contando curiosidades y cositas, tips a tener en cuenta. Este es desmontable porque recordemos que yo tengo una compañía itinerante que normalmente... Tengo algunos clientes donde hago un show fijo, donde tengo mi vestuario puesto en el sitio, pero normalmente tengo que estar desplazándome con el material de un lado para el otro. Entonces, claro, si yo tengo grandes mochilas, grandes cascos, lo más probable es que se terminen rompiendo mucho más rápido de la cuenta. Lo que hago, los hago desmontables, teniendo en cuenta de que lo que más tengo que cuidar yo, tener más cuidado, es con las plumas, porque es lo más caro. Si ya han empezado en este mundo, sabrán de lo que les hablo. Es difícil de conseguir, difícil de cuidar, no siempre hay los colores que yo busco. Según en qué sitio estemos, podemos tener más suerte. Por ejemplo, si vives en Argentina, en la zona de Corrientes, el litoral argentino, sí quizás puedas encontrar o tener la suerte de alguien que sepa manejar el arte de coupage, o sea de colorar plumas y cambiarla de pluma a otro color o hacerla de varios colores. Pero lo más probable es que sea un poco complicado conseguir esto. Entonces tenemos que adaptarnos a los colores que podemos disponer de comprar ya hechos. Y también puedo disponer de comprar, si yo quiero, plumas artificiales. Mi estructura es esta. ¿Sí? Esta es una estructura para chico. ¿Qué pasa? Esto con el uso se me ha roto, se me ha despegado aquí. Aquí le falta. Yo lo que voy a hacer va a ser pegarlo. Pero ven que no tiene más nada. Esto está vacío. Esto yo me lo pongo y está vacío. No tengo nada. Si es la primera vez que vienes a mi canal, quizás te voy a dejar aquí arriba unos enlaces donde te muestro cómo hago paso a paso un casco, una base de casco como esta. Donde te explico cómo hacer la estructura, cómo hago el diseño y cómo hago el matelaseado, que es esto que está aquí encima. Todos los que recubren mis alambres. Y después la decoración. Por otro lado, vamos a arreglar esto aquí, esto que se me ha despegado para el otro lado, lo vamos a pegar bien, así. Mientras estamos aquí, le he arreglado lo que tengo aquí suelto, y aquí viene el secretito en cuestión. Yo lo que tengo preparado aquí son como las mochilas que yo preparo, dos abanicos. Dos abanicos. Con un velcro o un abrojo. Y tengo hechas aquí desde atrás, pueden ver, tengo hechas dos estructuras también con el macho. Entonces lo único que tengo que hacer yo aquí sería, esto va así, con la pluma naranja para adelante, pegarlo. Todo el proceso este que para que vean el casco terminado está en mis otros vídeos. Ahora pueden ver lo espectacular que queda. Tengamos en cuenta también que según las piezas que yo les ponga, tengo que tener en cuenta el peso que esto tiene, ¿sí? Porque esto, a medida que yo le pongo, por más que yo crea que las plumas y las gemas y tal no pesa, según el material que yo utilice, por ejemplo, esto es bastante, no, o sea, no es insoportable, pero es bastante pesado. Y qué estupendo. Para yo después, lo único que hago, terminé de trabajar, o terminé... Porque claro, tengamos en cuenta que si eres un comparsero, normalmente en Argentina los vas a usar unas entre... Hablando de rasgo, entre 10 y 15 veces lo voy a utilizar. Yo normalmente tengo una media de unos 150, 170 espectáculos de este espectáculo por temporada. O sea, tengo que hacer un trabajo lo más resistente posible y buscar estrategias para que esto sea durable. Vuelvo a repetir, esto tiene, por lo menos tiene 9 años estas plumas y sin embargo yo las cuido. Quería comentarles también que bueno, que ahora mismo estoy preparando, ya he pedido de mucha gente que me ha comentado y me ha dicho, ay, ¿por qué no haces? Yo quiero aprender, yo quiero tenerlo como un hobby o como una profesión, o quiero ponerme como tallerista y demás.
estamos preparando un curso para aquellos que realmente quieran incursionar en el tema de vestuarios de fantasía, si eres bailarina de belly dance, quieres hacer tus propios vestuarios, o si eres bailarín y quieres incursionar en el mundo de vestuarista para shows, o quizás eres comparsero aquí en España, o las galas que se hacen de las reinas, o quizás también te guste hacerlo para trabajar como cosplayer, que vas a los icons. Entonces, vamos a preparar un curso en donde vamos a dividirlo en 6 secciones. Las secciones van a ser primero desde el diseño, de dónde busco mis inspiraciones, qué tengo que tener en cuenta a la hora de diseñar, dibujar, hacer arabescos y demás. También vamos a hablar, en la segunda sección, vamos a hablar de las materias primas, las diferentes tipos de materias primas que puedo encontrar, las calidades, con qué puedo trabajar, con qué no, pegamentos, herramientas. La sesión 3 vamos a hablar de patrones, es decir, cómo tengo que adaptar el diseño del dibujo que yo hago, cómo lo adapto luego, que sea lo más fiel del dibujo a mi cuerpo. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta si lo hago para mí o lo hago para otra persona? Que las otras personas quizás te dicen, por poner un ejemplo, ah, no, yo quiero una bota alta que me llegue hasta la cadera y luego resulta que la chica mide 1,50 m y la bota de la cadera va a parecer que tiene los pies metidos en el barro y eso no va a quedar bien. O por ejemplo, tengo un mochilón enorme y encima de la mochila quiero poner algo y encima después lo pongo y parezco Robocop ahí porque queda todo enorme. O sea, estrategias a la hora de diseñar el vestuario con respecto a la persona que lo va a utilizar. Luego también vamos a hablar sobre las estructuras metálicas, que los tipos de soldadura, encintados que también habéis visto en mis vídeos, forrados, matelaseados, con diferentes tipos de telas, cintas de raso, lycra. También vamos a ver el tema de la costura, qué tipo de costuras tengo que hacer, las decoraciones, para hacer cómo hago yo mis cauchones o camafeos, según como lo sea, que son básicamente las gemas. Vamos a hablar de caireles, vamos a hablar de bordados, aplicaciones, todo lo que yo le pongo ya a mi estructura terminada. Y luego, para finalizar, en la última sesión, vamos a hablar sobre el emplumado que tengo que tener en cuenta para emplumar un traje, en el caso de que vaya a ser con mochila o con casco, que un poco también he dado en la introducción, que muchas veces me piden que dé más información. Ahora es el momento de que creo que todos tenemos la oportunidad y el tiempo, sobre todo en muchos de los casos, de aprender, de hacer cositas nuevas. Y si te apasiona este mundo, este es tu curso. Este va a ser tu curso, te lo puedo asegurar, porque va a ser un costo muy asequible. Yo, cuando tenga hecho el curso, voy a poner un vídeo explicativo divino con todos los enlaces y explicarle cómo tienen que hacer si están interesados en este curso. Vamos a crear diferentes secciones en el canal para poder subir más contenido, pero de diferentes rubros que podamos tener. Uno de mis rubros es este, que obviamente ha tenido éxito porque no hay otro tipo de canales donde expliquen este tipo de cosas. Esto es una de mis actividades. Después también me gustaría ayudarles a la hora de los montajes, la dirección, dado que tenemos una empresa que se dedica a crear espectáculos. ¿Qué tengo que tener en cuenta a la hora de crear un espectáculo? ¿Con qué tipo de bailarines o de artistas tengo o no tengo que contar? ¿No hacer cosas de más o cosas que quizás yo... Miren, chicos, ojalá yo hubiese tenido la suerte, la verdad, de tener a alguien que me explique en su momento por dónde ir, por dónde es. Lo mío fue todo ensayo y error y preguntar y ser muy apasionado con lo que hago, que muchas veces me dicen, ay, David, pero es que vos sos muy todo el tiempo. Sí, porque esta es la manera de hacerlo. Si hay algo que te gusta, que algo que te apasiona, algo que realmente crees que es lo tuyo, pues este es tu momento de aprender, este es tu momento de formarte. Hazlo, porque seguramente además yo agradezco a toda esa gente que son mensajes totalmente motivadores para mí cuando me mandan a través de directos de Instagram, me mandan, mira, gracias a tus tutoriales he podido hacer esto, llevo esta comparsa, llevo este grupo de bailarines, y me mandan fotos de los trabajos que hacéis. Eso es la mejor recompensa que puedo tener, porque quiere decir que el conocimiento que yo tengo sirve, está dejando una pequeña huella.
Y en definitiva este es el objetivo principal de por el cual yo estoy haciendo este tipo de videos tutoriales. Pero bueno, igualmente, como les vuelvo a repetir, vamos a hacer diferentes secciones en el canal. Vamos a hablar sobre la danza, vamos a hablar sobre el arte, arte dramático, musicales, carnavales, el mundo del drag queen, voy a traer entrevistas, voy a hablar sobre casting, cómo tengo que preparar un casting, qué es lo que quieren los productores y qué no. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado, me encanta volver a compartir con todos ustedes. Desde aquí, desde el pequeño taller de Black Sheep Producciones. Yo soy David, le voy a dejar el contacto de mis redes como siempre, que necesitan siempre mucho amor, así que si no me sigues por Instagram, ya puedes darle al enlace que te dejo en la caja de comentarios. Y hasta la próxima, esta vez prometo muy pronto. Nos vemos. Chao.